En Tonalá, un sujeto que portaba un arma de fuego amenazó a la empleada del negocio de venta de accesorios para celulares, denominado Ginga. El delincuente tomó el dinero de las ventas del día, varios productos y después se dio a la fuga. Por fortuna, este asalto no terminó en una tragedia. En la capital del estado, elementos de la Fiscalía de Trata de Personas detuvieron a dos mujeres que administraban una clínica de masajes en la que se ofrecían servicios sexuales. Durante un operativo en el Bliss Massage Spa, se localizó a un sujeto con una joven desvestida en un cuarto y sosteniendo relaciones sexuales. La Fundación Corazones a Galope invitó a la ciudadanía en general, a través de diversas plataformas sociodigitales, a participar en su próxima kermés, en donde habrá actividades con ponis y caballos, interacción con animalitos de granja, juegos con tirolesa y muchas sorpresas más. Tras la difusión de una nota periodística en redes sociales, en donde se señalaba a los presidentes municipales de Motocintla, Parral, El Bosque, Tenejapa y Tonalá, por presunto incumplimiento y anomalías, el edil Castillejos Vila en entrevista expresó para este medio sentirse sorprendido, pues en todo momento su administración ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones administrativas y fiscales. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado. O visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx.